quien te recuerda en su jota. Quien te recuerda en su jota, eres Teruel de Aragón. A ver, lo primero, nos distribuimos los remolques, vamos al campo, elegimos la copa, siempre ya es más o menos la misma zona, donde saneamos un poco los árboles, recogemos todo el pino ya que hace la parte de arriba y ya elegimos la copa. La subida de la copa es un acto que gusta a todo el mundo y que, como todo el mundo participa tirando de las sogas y no sé qué, pues le gusta, a la gente le gusta verlo y le gusta participar y viene bastante gente, sí. Yo soy de ciudad, pero esto me atrae y me llena el venir aquí, porque me motiva y me alegra. Bueno, aquí uno te dice una cosa, otro te dice otra y cada uno va a lo suyo, pero bueno, en teoría al final la faena se hace. Yo cada vez que venía borracho que me iba a casa, todos años. Iba con el tractor y me lo tenía que entrar, que no tenía ya narices de entrarlo. Colabora todo el mundo, niños, ya lo veis, que todo el mundo participa, de cada vez está esto motivando más, ¿no? Parece que este día pues suena más que ninguno de los días de la fiesta. Hay poderío, por lo que sea, se saca fuerza y no se apodera ninguna copa ningún año. Una pasada, esto es increíble, es verlo, no puede ser otra cosa. Ya es tradición que cada año se les prepara un remolque y montan en su tractor con su remolque y ellos hacen su viaje de leña, pues bueno, para que vayan cogiendo la marcha y les vaya gustando para el día de mañana, ¿no? Y no pierdan la tradición. Ya con las escaleras y las cuerdas, ayudando ya a todo el pueblo, a la gente que no ha venido, nos ayuda a subir la copa. Sí, pues acabamos de poner de pie la copa, la acabamos de subir y ahora ya pues la vamos a forrar de pino verde, la vamos a dar la vuelta por todo con pino verde, pues para que se vea toda verde en lugar de seco con la tamariz. Camina con un carro y agua con una burrica.